Gracias por estar conectados con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de Aprendiendo con Tía. Damos inicio a una excelente semana para todos, que Dios los bendiga, pero ya nos encontramos en el programa Aprendiendo con Tía. Para esto tenemos que saludar a nuestra psicóloga y coach por la Universidad de Salamanca de España. Ella es Pilar Adel, a quien con cariño le llamamos nuestra tía Pili, quien está lista para iniciar una nueva semana de labores con nosotros. Tía Pili, ¿cómo le va? Hola Chiqui, buenos días a todos los colaboradores de Almacenes Tía, a todos nuestros seguidores, y hoy día voy a hablar de un tema que me parece muy interesante, porque debemos, como siempre les digo, aprender el significado de las palabras que a veces confundimos. Ustedes se acuerdan que en su momento hablé sobre las personas que realmente tienen relaciones tóxicas o las personas cuando son personas tóxicas, que es un término que ahora se está utilizando mucho y en muchísimas ocasiones de manera incorrecta. Hoy voy a hablar de cuál es la diferencia entre simpatía y empatía. Entonces, cuando una persona es simpática, Chiqui, eso quiere decir que una persona es muy agradable, te dice cosas lindas, comenta cosas positivas, la acabas de conocer y es una persona muy, muy, digamos que tiene temas de conversación, que te hace sentir bien. Eso es una persona simpática. Sin embargo, la palabra empatía es un término para calificar a alguien de una manera mucho más profunda. Porque la persona que es empática es la persona que tiene una cualidad, y esa cualidad es saber percibir lo que le está ocurriendo a otra persona, a veces sin que el otro ni siquiera tenga que explicar o hablar lo que le pasa. Pero yendo más allá, la persona empática es aquella persona que se pone en el lugar del otro, que siente lo que el otro siente, que comprende lo que a esa persona le pasa. Quiero decirles que hasta hace algunos años yo definitivamente no creía que era posible que alguien pudiera ser empático. Porque pensaba, de manera incorrecta, que uno no está viviendo lo que el otro está viviendo. Sin embargo, hace más o menos un mes, alguien a quien yo quiero muchísimo perdió a un ser muy próximo y muy querido, a su hermano. Ustedes no se pueden imaginar cómo yo me sentí esos días después de conversar con esta persona. Me sentí triste, me sentí sin ganas de hacer nada, porque yo pensaba en la tristeza por la que estaba atravesando esa persona a la que yo quiero muchísimo. Entonces, la vida me bofeteó. La vida me ubicó y por primera vez pude darme cuenta que la empatía existe. Que la empatía es aquella capacidad de poseer cierta como afinidad e identificarte con lo que está pasando en otra persona. Esto también tiene que ver muchísimo con el lenguaje que llamamos no verbal. Puede ser que alguien no te cuente por lo que está pasando. Sin embargo, su expresión física, su tono de voz, sus gestos, te pueden decir muchas veces: te conozco tanto que yo sé que te está pasando algo. A veces no tienes que decirlo, solamente lo piensas. Yo creo que a la Chiqui le está pasando algo.
Y si llega a expresarte lo que te dice, no hay nada mejor para un ser humano que ser escuchado. Y a veces, tan solo con ser acompañado, con estar presente en una situación complicada, a veces triste y a veces definitivamente porque no sabemos cómo salir de esa situación que te agobia. Qué bonito es cuando tenemos un amigo que se preocupa por nosotros, que respeta nuestro silencio, que no te está preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, sino que sencillamente aprendes tú a respetar, a tener esa empatía con lo que le está pasando a esa persona que tú quieres mucho. Pero para continuar con este tema, primero tenemos que saber definitivamente si tenemos alguna pregunta o qué pasa con Almacén de Estía. Bueno, para poder continuar y poder aprender estas diferencias y sobre todo es muy importante conocer directamente y de forma más sencilla y directa lo que significan estas palabras que en muchas ocasiones las decimos, pero no sabemos bien su significado o las podemos confundir al momento de que salgan de nuestra boca. Pero tengo que darles las recomendaciones de Almacén Estía, por supuesto, y es que usted, si está en nuestras tiendas, recuerde que es muy importante que siempre tenga tarjeta más a la mano. Tus compras mayores a $10 y con tarjeta más puedes participar en algo muy importante. Serás parte de los 1,000 beneficiarios que el valor de su factura sea devuelto. 1,000 personas serán las beneficiarias de que el valor de su factura, lo que ustedes compraron en ese momento, en día, puede ser devuelto, reembolsado. Esto es gracias a Almacén Estía a nivel nacional. Esa promoción, recuerda, tus compras mayores a $10 con tarjeta más, ya puede ser uno de esos 1,000 beneficiarios. ¿Cuándo vamos a obtener estos ganadores? Pues ya los hemos venido obteniendo semana a semana durante el mes de marzo. Todos los viernes es ese sorteo y ya todavía tenemos personas que tienen que salir favorecidas, así que usted tiene chance de participar. Cada semana, cada día que realiza sus compras, ya entra a nuestro sorteo. Agradecemos también a los que están conectados y que puedan compartir esta transmisión. Anita Torres también, que está conectada, y Adelina Ronquillo, muchísimas gracias por estar con nosotras. Ahora sí, vamos a continuar con este importantísimo tema, tía Pili. Gracias, Chiqui. Gracias a los que están conectados con nosotros y gracias, Almacén Estía, por esa fantástica promoción. O sea, que 1,000 personas puedan recibir. Son 1,000, ¿no, Chiqui? Sí, son 1,000 personas. 1,000 personas, 1,000 beneficiarios. Imagínense, 1,000 personas puedan recibir el valor total de lo que compraron. O sea, si yo compro $100 en Almacén Estía, me devuelven los $100. Si yo compro, por ejemplo, una televisión, me devuelven el valor de la televisión, no importa el valor de tu compra, es el valor total de lo que has comprado, no hay límite. Entonces aprovechemos esta promoción porque me parece, como siempre, increíble de Almacén Estía. Y continuando con nuestro tema, es muy importante que sepamos que la empatía es comprender. Es solamente comprender el estado en que se encuentra otra persona. No quiere decir profundizar, no quiere decir justificar, no quiere decir no justificar, no quiere decir criticar. Es sencillamente comprender el estado por el que en ese momento la persona está pasando. Nos damos cuenta entonces que simpatía y empatía son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, ayer tuvimos el debate presidencial. No voy a hablar de política, pero puede ser que un candidato nos haya caído más simpático, más agradable a nosotros. Sin embargo, la empatía quiere decir ponerme en el lugar de esa persona. Puchi, qué situación.
de alguna manera decir qué complicado tiene que ser el sentir que te están viendo tantas personas. Estás poniendo empatía hacia esa situación por la que esa persona está pasando. Es un estado emocional. El ser simpático o no simpático es más que nada como un adjetivo calificativo a la persona. La empatía tiene que ver realmente con poder comprender la situación emocional por la que algún ser está pasando. Entonces, recordemos que definitivamente muchas veces en la vida vamos a valorar aquellas personas que están junto a nosotros en momentos complicados, que pueden comprender lo que nos está pasando y que no tienen palabritas o frases como ¡ay, pero no es para tanto! O ya se te pasa. Quiere decir que no te estás poniendo en el lugar del otro. Porque cuando uno se pone en el lugar del otro, es mejor si no tienes algo que decir, quedarse callado. El estar presente es muy importante. Mi querida Chiqui, ¿qué te parece el tema del día de hoy? ¿Alguna vez te ha pasado que tengas una persona empática junto a ti o tú has sido empático con alguien que ha pasado por una situación emocional complicada? Sí, me considero una persona empática y he visto, me ha pasado que también alguien se ha puesto en mi lugar, en mis zapatos y comprende y entiende lo que pienso y siento en aquel momento, tal vez no con exactitud, pero cuando yo soy una persona empática, he podido ver que personas a mi alrededor siempre me hacen ese cuestionario de que, ay, como que si es familia tuya, ya que eres la hermana, ya que vas a sentir lo mismo, o ya que fue parte de tu vida, o sea, por ejemplo, cuando alguien deja de existir, siento muy profundamente, como usted lo dijo, el dolor y que se ha de sentir por otra persona. He hasta, se me han salido las lágrimas y he podido palpar situaciones que solo con escucharlas, con verlas, yo ya me pongo mal, sentimental. Digo, Dios mío, ¿cómo se sentirá tal persona, la mamá, la novia? ¿O qué le pasó por su mente cuando alguien se equivoca? ¿Cómo se ha de sentir ahora que todos han de estar a la espera de que diga algo? ¿Por qué se viralizó esa foto? ¿No debió de haberlo hecho? ¿Está arrepentida? Y yo siento el arrepentimiento de esa persona. Siento como que se ha de sentir muy mal. ¿Cómo poder ayudarla? Pero en muchas ocasiones me dicen, ya, pero si no eres tú. Ya, si acaso a ti te pasó o es familia tuya. ¿Cómo uno puede hacer y lidiar con estas personas a su alrededor que cuando uno siente esa empatía con otro, tienen que decirte como que ya, acaso no tienes por qué sentirte así, no tienes por qué sentirte mal? Chiqui, pareciera que tú estás en el punto de mira de todo lo que haces. Que siempre se te critica o sacan una explicación negativa por lo que estás sintiendo. La pregunta del millón que yo siempre me haría es, ¿cómo te sientes tú? Si tú te sientes bien siendo empática con alguien, poniéndote en los zapatos del otro, comprendiendo, no justificando, comprendiendo sencillamente, emocionalmente lo que a esa persona le ocurre, no cambies, Chiqui, por favor. Sigue siendo como eres. Sigue siendo a la única persona que tienes que agradar 365 días del año es a ti. Entonces, ¿tú te imaginas si viviéramos en función de del juicio de otros? Entonces, ¿para qué vivimos? Uno tiene que procurar crecer todos los días. Uno tiene que procurar ser mejor persona todos los días.
Si eso, a pesar de que en ese momento sientas el dolor o te pongas en el lugar del otro, te está haciendo sentir triste, pero es por un afecto que le tienes a esa persona, continúa siendo como eres. No permitas que nadie controle inclusive tus emociones. ¿Por qué tienen que emitir un juicio de valor de cómo tú te sientes? Chiqui, por favor, no cambies. Porque eso quiere decir que eres una persona sensible ante el dolor de las personas que tú quieres, admiras, conoces. Y si los otros no tienen esa capacidad, me da mucha pena. Pero no tienen por qué criticarte. Porque yo me doy cuenta que muchas veces la envidia hace que el punto de mira seas tú. Por ejemplo, en tu caso, eres una persona que todavía no llega a los 30 años. Sin embargo, ya tienes una carrera, tienes un programa que es conmigo, con Nutritía también. Trabajas en Almacenes Tía, que es una gran empresa a nivel nacional. Tienes tu pareja, tienes tu hijita, tienes tu propio negocio. Eso no lo puede lograr todo el mundo. Entonces, cuando la gente está en su zona de confort, no hace nada para cambiarlo. Qué triste es ver que tiene toda la energía del mundo para destruir con palabras lo que otra persona sí puede hacer y lo que esa persona ha logrado. Entonces, Chiqui, no permitas que nadie te cambie. No porque te lo dice la tía Pil, sino porque tú te sientes bien siendo como eres. Así que yo sí te felicito como psicóloga que soy, que tengas la capacidad de ser empática con los sentimientos de aquellas personas que conoces y a veces con las personas que no conoces. ¿Cómo le puedes dar valores a tu hija? ¿Cómo le puedes dar valores a Sofía si tú no eres empática con lo que le sucede a alguien? Cuando uno se pone en el lugar del otro, entonces uno es hasta más fácil darle valores a tus hijos sobre lo que es sobre lo que es ser solidario, sobre lo que es ser responsable, cómo ser justo, cómo amar. Porque yo tenía un concepto equivocado sobre el valor universal del amor. Yo creía que el valor universal del amor era siempre entre una pareja y me di cuenta que estaba equivocada cuando leí más profundamente lo que quiere decir. El amor es un valor universal, como el amor entre todos los seres humanos. ¿Cuántas guerras se evitarían si las personas tuvieran mejor comunicación? Si las personas se respetaran y amaran. Entonces el valor del amor es algo que tú puedes transmitirle a tu hija y todos nosotros podemos llegar a alcanzarlo a través de la empatía. Entonces, Chiqui, que te entre por aquí y ahí sí que te salga por acá. Recordemos que debemos de procurar estar junto a personas que sumen en nuestras vidas, no personas que resten. O si tenemos que estar con personas que resten porque resulta que es algún familiar, pues aprender a tener un balance correcto, un equilibrio, que sean muchas más las personas que suman a mi vida que las que restan. ¿Algún otro comentario, mi querida Chiqui?
No, muchísimas gracias también por esa recomendación y de verdad que es muy personal y creo yo que a muchas personas también les puede suceder al momento de sentir empatía por otra persona, pero siempre a veces tienes esos negativos y a la final ya te vuelves como que alguien dijo por ahí en algún momento es como seco, sin corazón. Esto puede pasar también, ¿verdad? Uno ya se vuelve fría, como que ya entonces no siento nada por nadie. Por Dios, Chiqui, no me digas eso. Nunca digas eso, porque ¿sabes qué? Estarías dándole la razón a todas aquellas personas que no tienen la maravillosa capacidad que tienes tú. La capacidad de sentir. La capacidad de desarrollar tu inteligencia emocional. Lo que nos permite, científicamente hablando, vivir en armonía. Entonces, decide tú, ¿quieres hacerle caso a todas aquellas personas que de manera irracional te critican porque eres una persona que tiene empatía ante muchísimas situaciones? A veces es decisión de uno. Voy a darles la razón y me voy a transformar en quien yo no quiero ser. Pero bueno, entonces ahí sí paso a ser parte del rebaño. De las ovejas, pobrecitas las ovejas porque son lindas, pero del rebaño, ya, que no piensan, no sienten y que quizás tontamente y sin darse cuenta están haciendo caso a un líder. No. La líder de mi vida soy yo, porque yo soy la que estoy sintiendo y la que estoy viviéndolo. Y me encanta vivirlo y sentirlo. Yo no quiero ser rebaño. Yo quiero procurar todos los días aprender algo y evolucionar. Mi imperfección, eso lo leí el otro día y me encantó esta frase. Mi imperfección es lo más perfecto que me puede haber ocurrido. Porque eso es la vida. Aprender todos los días algo. Algo sobre mí, algo sobre los demás, algo sobre cultura general. Pero no dejar pasar los días así, como en una hamaca, super flow, super light, aquí no pasa nada. ¡Qué desperdicio de día! Y bueno, mi querida Chiqui, creo que hemos terminado. Dime tú cómo estamos de tiempo. Sí, ya nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que ya estamos por culminar el programa. Agradecer a todos los que están conectados con nosotros, esperando que esto haya ayudado a muchas personas. Y también recuerde que si recién llegó a este en vivo, lo puede volver a reprisar en la página de Tía TV en YouTube y aquí en el Facebook también como Tía S.A. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles en un programa que es para ustedes, porque es Ayúdame Tía Pili, en donde ustedes pueden hacer todas las preguntas sobre situaciones que les afecta, sobre situaciones emocionales que no saben cómo manejar. Chiqui, ¿nos puedes recordar, por favor, cuál es el WhatsApp al que pueden escribir desde ahora todas las preguntas que quieren hacer? Por supuesto, el número de WhatsApp es el 09-9490-9190, 09-9490-9190, ese es el número de la radio en el cual usted puede hacernos consultas al WhatsApp y el día miércoles a partir desde las 10 de la mañana, la tía Pili estará respondiendo a todas sus consultas. Muchísimas gracias mis queridos amigos por estar ahí, gracias a todos los colaboradores de Almacenes Tía. Gracias, Almacenes Tía, por darme esta oportunidad. Y como siempre, me despido de ustedes con un gran abrazo y miles de bendiciones a la distancia. Nos vemos el próximo miércoles en un programa de Ayúdame, Tía Pili. ¡Hasta el miércoles! ¡Muah!